tanta feina, tinc ganes de gresca. Viure a la muntanya, vull sentir-me com un porc senglar. On l'esportista es senti com a casa, al Parc del Segre i a l'Escala. Hoy en agenda un recorrido único, los Pirineos. Nuestro viaje empieza por una ciudad encantadora, llena de historia y poco conocida para los turistas, Lesul d'Urgell. Un municipio español en la provincia de Lérida, situado en los Pirineos catalanes, capital de la comarca del Alto Urgell, Cataluña. Se encuentra en un cruce de caminos ancestral. I per meditar-te pots visitar el claustre, focs artificials o llantins de festa major. Pots seure sota l'ombra dels crataners. Los romanos construyeron un pequeño núcleo en el llano, con la consagración de la primera catedral. A partir del siglo V, la importancia de la ciudad empezó a crecer de forma excepcional. Su posición estratégica y la potencia política del obispado consolidaron Lesul d'Urgell como una de las ciudades más importantes de la Cataluña medieval. Hoy es una ciudad activa, centro de servicios y capital cultural de los Pirineos. Feliz de este destino. Es único y creo que para los argentinos es importante porque quizás piensan que es un lugar perdido en el mundo, ¿no? Y la verdad es tiene tanto, pero tanto de atractivo. Yo puedo decir que es un pequeño tesoro dentro de los Pirineos que muy poca gente conoce como tal. Pues Andorra está simplemente a 10 kilómetros de aquí y obviamente, a ver, es un país muy interesante, tanto por su historia como su particularidad de ser un coprincipado. Quiero recalcar que obviamente la importancia de mi ciudad, Lesul d'Urgell, es que nuestro obispo es el príncipe, es uno de los dos jefes de Estado de Andorra. O sea, la relación entre Andorra y Lesul d'Urgell ha sido muy estrecha a lo largo de los centenios, se puede decir. ¿Cómo se inició, esta pasión? Nace de los padres de mi marido y de los abuelos de mi marido. Los abuelos de mi marido eran, después de la Guerra Civil Española, montaron un hotelito de dos estrellas aquí en Lesul d'Urgell, porque ellos son oriundos de aquí. Mi suegro era hijo único y decidió dedicarse a la hostelería porque era su pasión, pero quería hacer algo un poco mejor. Entonces, le tocó servir su servicio militar y como pidió destino, le asignaron, pidió servirlo aquí en Lesul d'Urgell, lo sirvió arriba en el castillo, que era donde en su día pues, estaba también el regimiento estacionado aquí en la comarca, en Lesul d'Urgell. ¿A quién pertenecía el castillo? El castillo siempre ha sido una fortaleza de uso militar y en la época de mi suegro pertenecía pues, al Estado. En aquella época era Franco el dictador de España. En aquella época nuestro castillo ya estaba bastante pachucho, en desuso, era básicamente una ruina. Deteriorado. Y mi suegro se dio cuenta de que el Estado estaba poniendo en subasta pública muchas propiedades militares en desuso. Y aparte que el Estado necesitaba dinero, era una época en la que España estaba bastante aislada del resto de Europa, pues por su sistema dictatorial. Fue al Estado y le preguntó si sacarían a subasta pública el castillo. Y el Estado, después de algunos tejemanejes, aceptó. Lo sacaron a subasta pública y mi suegro en aquella época, junto con sus padres, lo compró por 2 millones de pesetas. ¡Opa! ¿Qué significaría cuántos dólares hoy? Dólares no lo sé. En euros. En euros, 12.000 euros, que parece nada, pero claro, en el año 69-71, pues era muchísimo dinero. Y el hotel en sí comenzó como un motel. Cuando mi suegro era joven, España estaba cerrada del resto del mundo. Entonces, todo lo que sonaba extranjero era exótico.
Y claro, la generación de mi suegro, pues Estados Unidos, en el caso particular de mi suegro, aún sigue soñando hoy en día y ha ido un montón de veces a Las Vegas, pues les llamaba muchísimo la atención. Entonces lo de motel no se tiene que poner en el contexto de lo que hoy en día sería un motel, sino era algo muy especial. ¿Habitaciones tiene? El hotel tiene 37 habitaciones, que siempre las ha tenido. Lo que pasa es que nosotros, cuando entramos en el hotel a colaborar con mis suegros, y sobre todo hay que tomar nota, sí, con los abuelos de mi marido, que trabajaron muchísimo aquí, pues hicimos la ampliación, construimos el spa, restauramos el castillo, y en el castillo hicimos la suite más grande del hotel, que es la habitación número 38. Claro, como para los novios, en caso de hacer una boda. O alguien que se quiera sentir, sí, sí, conde d'Urgell, que era el antiguo residente hace 800 años en el castillo, alguien que se quiera sentir conde d'Urgell por una noche, pues puede subir a utilizar la suite del castillo. Claro, eso es muy lindo. ¿Y los atractivos? Tienes que saber que el mercado de Seu d'Urgell es, si no, uno de los mercados más antiguos de España. Tiene más de 1000 años. Fue creado alrededor del 980, me parece que es, por quien hoy es nuestro santo local, San Ermengol, que fue el primero que abrió un sistema de comunicación hacia el sur, y de esta manera consiguió el mercadeo, sí, entre Seu d'Urgell y los pueblos que estaban más al sur, porque construyó puentes. De la misma manera que se construían las capillas románicas, él hacía construir puentes en una zona muy estrechita que hay abajo, y de hecho hoy en día la carretera por la que se sube desde el sur hacia la Seu d'Urgell es la carretera original de San Ermengol. Y él fundó, de esta manera, al poder hacer un sistema, sí, de comunicación, se fundó el mercado. Esto siempre ha sido una fortaleza militar, y claro, tenían que tener buenas vistas, excelentes vistas, para ver venir para el enemigo. Sobre todo teniendo en cuenta que Seu d'Urgell y nuestro valle es un cruce dentro, claro, de los Pirineos, en donde se cruzan los tres valles, uno que lleva a Francia, uno que lleva a España y el otro que sube a Andorra. Claro. Entonces, pues sí, aquí ha pasado todo el mundo, ha pasado Aníbal, ha pasado Hércules. Hércules cruzó esta parte de Europa junto con su mujer, que se llamaba Pirena, sí, y ella murió en esta zona y la cubrió de piedras, y así nacieron los Pirineos, según la leyenda. Pirena, Pirineos. Qué interesante, ¿eh? Luego, fue declarado primer alcalde de Seu d'Urgell en el año 900. El castillo empezó como un asentamiento de los romanos. Andorra, claro, como tú bien dices, fue fundada por Carlomagno, porque en esta zona, sí, un pueblo le ayudó a expulsar a los árabes hacia el sur, que se llamaban andosinos, y en gratitud les ofreció el país donde hoy siguen viviendo, sí, que es Andorra. Y Andorra es el país más antiguo de Europa. Las fronteras de Andorra jamás han cambiado. ¿Cuándo empieza la temporada de esquí? Aquí en España tenemos el Gran Puente de la Inmaculada, que es el 6 y el 8 de diciembre. Para entonces, sí, ya Andorra siempre tiene todas las pistas de esquí, perfecto, preparadas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta marzo, abril? Hasta abril. Nosotros tenemos un parque olímpico, un estadio olímpico, en el cual pueden venir a hacer rafting de aguas bravas, canoa, kayak, hidrospeeding, que es el centro. Es el centro de... En otoño, primavera, sí, o verano. Exacto. El deporte aquí es realmente aparte importante. De, aparte de ir a caminar, que hay muchísimas rutas, desde el Parque Olímpico del Segre se mantienen en funcionamiento. Adivino el Parque del Segre, que fue construido después de una inundación para los Juegos Olímpicos. Exactamente, para los Juegos Olímpicos del año 92, Barcelona 92. Y ahora quedaron para ustedes. Es un parque que fue tan bien construido que el arquitecto de Seu d'Urgell que lo hizo ha hecho el mismo sistema de parque en Atlanta, en Sydney, en Londres, y ahora acaba de volver de Río de Janeiro. Todos tienen la misma tipología de parque, porque es un parque que puede reciclar el agua, con lo cual, uh-huh, puede asegurar siempre al Comité Olímpico de que hay agua suficiente para hacer unas competiciones de aguas bravas, sí, sí, y además incluye una estación de bombeo que puede servir de estación de producción eléctrica, y estos parques se sostienen por sí solos, nunca son una carga económica para la ciudad en la que están. Otra de las particularidades, y aparte, en nuestro caso, el Parque Segre también es el centro de bicicleta de montaña más grande de Cataluña.
¿Los esperamos? Yo estaría encantada de recibirles a todos ustedes aquí en mi casa y les aseguro que no saldrían decepcionados de nuestra comarca, de nuestra región y de todo lo que pueden sentir y vivir aquí. Seguro. Y recuerden, es Relé Yató. No se puede ir de la Azul Urgel sin visitar el icónico mercado abierto martes y sábado o sin conocer su icónica iglesia, la Catedral de Santa María. ¿Mejores quesos? De Serrat. Exacto, sí, todo de oveja y todo de aquí, de la Seu y rebaño propio. Y hacemos yogur, ricota, mató y queso fresco. ¿Estas aceitunas son de la zona? Las de esta zona son estas. Ajá. Se llama arbequina. El arbequina lo conozco y me encanta el arbequina porque tiene un dejo de picantito. Por ejemplo, esto es una aceituna amarga sin ajo. Ajá. Esto es una aceituna picante con tomillo. Ajá. Y esta es con pimentón. Esto es con pimentón. Perfecto. Esto es con sabor anchoa. Oh, no. Esto es una aceituna de Málaga. Y la negra, veo que hay pocas negras. Sí, de negras solamente hay dos clases. Esta pequeña, que es la de Aragón. ¿Y esa cómo las prepararon? Esta es tal cual. Dime, y ahí. Y aquella de allá es muy buena, es una aceituna la más negra, grande, la más dulce. Grande. Y acá tienes ajíes picantes. Estos son guindillas. Esto se hace en el País Vasco. Es picante. Sí. Y ahora me voy porque hay unos señores. ¿Qué tenés allá? Vamos para allá, a ver. La diferencia es el preu. A part del preu, la qualitat és la mateixa, però aquí n'hi ha quatre espines i allà no. Però és la mateixa peça. Això és la part de dalt i això és la part de baix. ¿Entendieron? La diferencia es el precio. Y uno tiene más cola y otro tiene más espinas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Lo lavan mucho acá? Vamos a ver, averiguar qué hacen con el bacalao acá. Por ejemplo, estos trozos tienes que dejarlo dos días en agua. Ajá. Y cambiarles una vez al día. Ah, ¿lo haces así? Pues a mí me dijeron. Mira vos, a ver. Hay muchos sistemas, ¿eh? Ahora la señora dice otro. Había una bacallanera, un señor en ese caso que vendía bacalao, me dijo que tenía que tenerlo tres días en remojo en la nevera, o sea, con agua en la nevera, para que se hidratara. Y luego dos días cambiándole el agua para desalarlo. Hay muchos sistemas. Claro. La señora tiene uno que seguro le va bien. Sí. Yo hago un sistema. Pero si preguntaras a muchas señoras, sí, te dirían muchos sistemas y muy diferentes. Claro que sí. Yo tenía el caso está en que quede bien el bacalao. ¿Lo cultivas tú? No. ¿De dónde vienen? Esto viene de aquí, 10 kilómetros de abajo de Lérida. Ajá. Son del terreno, pero yo no cultivo. Bueno. No tengo tiempo. ¿A cuánto están? ¿Cómo se venden? Este se vende a 3,50 la tarrina de un kilo. ¿Qué vendes? ¿De dónde viene todo lo que está aquí? Es de la Seu d'Urgel. De la Seu d'Urgel. ¿Y qué es lo que estamos vendiendo? ¿Esto es rúcula? ¿Cómo se llama? Eso se llama. Uno le dicen canoches, otros le dicen berros, otros le dicen. A berro. Sí. ¿Cómo se llaman los hongos? ¿Aquí le dicen diferentes o son hongos? Robellones. ¿Y estos grandes son para la parrilla? Sí. Claro, ¿y son de aquí, de la zona? También, todos. ¿Se sacan a mano o los buscan, sí, las personas? Sí. ¿Y debajo de qué árbol suelen estar? Pinos. No. Pinos o abetos. Claro. ¿Qué venís a comprar? Una encuesta, ¿eh? Sí. No. No vengo a comprar. ¿Te gusta visitarla? Claro. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia, como mi abuela. Emily. Sí, Emilia. ¿De dónde sos? Yo soy de Martínez de Cerdaña. De Cerdaña. A 25 kilómetros de aquí. Jorge
ejemplo, la cabeza de jabalí es esto, ¿verdad? Es de berra, de cerda. Ah, de chancho. Sí. ¿Y para qué se vende? Esto lo hacen en caldo. Lo ponen al caldo y hacen un caldo. Y entonces luego hacen sopa y esto se hace a la brasa. ¿Todo es de la zona? Bueno, no, esto es de Galicia, del norte. Ahora, acá tienes muy, muy buenas patas de chancho, ¿eh? Esas es para hacer una buena buceca, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. ¿Y los rabos? El rabo del... El cerdo se aprovecha... Y la oreja. Todo. El cerdo se aprovecha todo. Sí, sí. Te encuentro por toda la feria. No voy a comprar miel. Estás muy maquillada, por eso te estoy grabando, Emilia. Maquillada no. Bueno, pero estás para la televisión arreglada. Pintada de labios y crema base y nada más. Bueno, estás perfecta. Y tengo 77 años. Que te duren. Cuéntame las mieles, a ver. A ver, el miel de romero... Sí. Es bueno para las funciones hepáticas, para el tracto respiratorio, sí. Para las personas cansadas, estresadas, pero al contrario, el miel de bosque, por ejemplo, sí. Es bueno para el constipado, para bronquitis, para asma. Perfecto, ahora, ¿cuál es la más sabrosa? La más sabrosa depende. Si te por ejemplo, gusta, esta es con nueces. Frutos secos. Pues esta con nueces, por ejemplo, es muy buena para el colesterol alto. Miren, miren, miren el tamaño, miren, me lo pongo acá y me llega hasta arriba del anteojo. Esto, le sacamos la tapa, lo rellenamos, lo ponemos al horno con carne picada, un poco de cebolla, ricota y ya está. ¿Boñato? Boñato. ¿Boñato? ¿Miren qué boñato raro? Construida en el siglo XII, es el edificio más emblemático de la ciudad. Tiene tres galerías románticas. La cuarta es fruto de una reforma de principios del siglo XVII. Un poquito la historia de la iglesia de Santa María. Es una catedral que tiene tres naves, que miran a oriente. De allí es donde viene la luz. La luz es Cristo para los cristianos. La nave central tiene 21 metros de altura y 8 de anchura. Es la lateral es 13 de altura y 5 de anchura. La nave central consiste en una bóveda de cañón de perfil semicircular que arranca de una imposta corrida y soportada por módulos. Y las laterales son de crucería. Vale. Muy bien, ¿de qué año es? Se consagró el año 1195 por un obispo que se apellidaba Arnau de Prisén. ¿Cuántos años hace que trabaja aquí? Yo 19 y 5 meses. ¡Upa! Un abrazo, Argentina de mi vida. Joven chef, increíble acá en los Pirineos, Salvador. Sí, increíble, estamos en un sitio privilegiado. Sí. Y esto es una cosa increíble. ¿Cuándo nace tu pasión por la cocina? Hace unos 10 años empecé, tuve la suerte que mi padre y mis abuelos eran cocineros. Me viene ya de pequeño. Nací ya entre cazuelas y ya me crié en una cocina. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En mi casa, de fregaplatos, pelando patatas y poco a poco subiendo. Ajá. Se fue ¿Cuándo llegaste al castillo? Empecé aquí en el año 2009. Empecé como prácticas, luego me quedé a trabajar y como jefe de cocina empecé este año, en enero. ¿Cuál es tu preferido para cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. Todo. Sí, la cocina es una pasión y todo. ¿Cocinero cocina en base a lo que va a la feria, al mercado y lo que está fresco, lo que mejor está? Depende. Y en base a eso también se puede, sí, cocinar. Sí, por supuesto. Aquí tenemos la suerte que los martes y los sábados tenemos un mercado regional, uh-huh, que nos abastece pues de verduras frescas, de los hongos. Los hongos que ya empezamos, tenemos pues carnes del Pirineo, tenemos la ternera que es muy 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 buena de aquí, la ternera bruneta, uh-huh, tenemos el cordero ecológico y todo esto pues nos hace
a abastecernos, nos ayuda y que hagamos cosas con muy buena calidad y con buen producto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos restaurantes que tiene el hotel? El Katia, donde estamos ahora, es un restaurante más con corte tradicional, más platos clásicos, como suques de pescado, arroz de montaña, trinchats, cosas más regionales y más tradicionales. Y arriba al Tapies tenemos pues una cocina más, más de autor y más personal. Bueno, a mí me encantó, así que te felicito y realmente voy a volver, aunque sea a pasar para almorzar. Encantadísimos de recibir. Gracias. Lo tenía que encontrar en los Pirineos. Tantos encuentros, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien, contento de recibiros en nuestra casa. Bueno, ahora es la primera vez que vengo, pero bueno, él fue entrevistado muchas veces en Buenos Aires. Claro, durante los 8 años que estuve en Relais Chateau, estuve cada año en Buenos Aires y cada año nos vimos. Sí. Ya os encontraba en falta. Es verdad, y nos faltaba esto, nos faltaba venir al lugar, a tu casa. Sí, aquí es donde empezó mi abuelo haciendo hostelería, luego siguieron mis padres y ahora pues estamos nosotros. ¿No? Seguimos y tenemos a nuestro hijo ya que está estudiando más o menos hostelería. Hostelería, ¿no? Y bueno, o sea que la casa continúa. ¿Qué podrías decir de este destino hoy? Primero es un destino dentro de un entorno mágico, porque tenemos las montañas del Cadí-Moixeró, también en un contexto histórico, porque estamos al lado de un principado, el Principado de Andorra, que es uno de los países más antiguos, porque nació en el año 1000. Y que tiene un gobierno pues un todo poco esto, peculiar. Katia lo contó todo. Peculiar. Y sí. Luego pues el hotel está emplazado en el centro del Pirineo, sí. Que es un lugar ideal pues para desplazarse y conocer toda esta región, claro. Que abarca desde el norte de Barcelona hasta el sur de al sur de Toulouse. Con razón te retiraste, ahora me doy cuenta. Porque esto es realmente vacaciones a pesar de trabajar, es como un gran descanso. La verdad es que vivir en un lugar así es como trabajar en un entorno de vacaciones, entonces no se puede pedir más. Ideal. Bueno, me encantó. Y bueno, y los esperamos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? A ver. Aquí estáis bienvenidos todos los argentinos y particularmente tú por todo lo que has hecho por Relais Chateau y por nosotros. Claro, y Mónica Peña. Y Mónica Peña. Beso grande, los esperamos. Gracias. Hasta pronto. Continuamos nuestro recorrido hacia uno de los destinos de esquí más conocidos, el Principado de Andorra. Es uno de los 200 países más pequeños del mundo. Tiene apenas 467,6 kilómetros cuadrados de superficie, lo que significa un poco más que el doble que la ciudad de Buenos Aires, y donde viven menos de 80.000 habitantes. Se encuentra ubicado entre Francia y España y cuenta con una considerable cantidad de complejos hoteleros y oferta gastronómica. Su capital es la ciudad de Andorra la Vieja, que con una población de casi 25.000 habitantes se convierte en la región más habitada del país. El idioma oficial es el catalán, pero también se habla castellano, el portugués y el francés. Es un lujo. Su comida, sus costumbres, el turismo y todo es fiesta en Andorra. Bueno, estamos con los Ramones. Es algo increíble, ¿no? Le muestro el pasaporte porque si bien son de la comunidad, Andorra es un principado. ¿Cuántos años hace que llegaste a Andorra? 53, hizo en marzo. ¿Y qué pensaste para venir a Andorra? Para venir a Andorra, ganar dinero. Ajá. Ganar un dinero para irme otra vez a la tierra y me he quedado aquí. ¿Te gusta Andorra? Sí. Es muy tranquilo. Me ha conocido la mujer aquí en Andorra y me he quedado, ya está. ¿Seguro? Seguro. Bueno, tú naciste en Andorra. Sí. ¿Qué me podés contar de Andorra? Porque he llegado en una época que está medio cerrado ahora todo, sí. Porque no hay centros de esquí, pero lo fuerte aquí es el esquí. El invierno, el esquí. Hay 4 o 5 pistas. Sí. Y son muy conocidas. Y aquí en verano tenemos el campeonato del mundo de descenso de bicicleta. De trekking, bike. Claro. No hay, lo que yo leí, es que no hay militares. No.
No existen. Ahí lo que se dice el somatén, que es cuando hay guerra, el cap de casa, ayuda, ¿no? El cap de casa, el mayor de la familia, tiene que responder como si fuera un soldado. ¿Y los colegios? Bien, tienes tres sistemas hay aquí. Tenemos el español, el francés y ahora hay el andorrano. Sí. Hay tres sistemas, puedes escoger. ¿Son gratuitos o hay pago y gratuito? No, estos son gratuitos los tres. Ahora contame, el chef, contame las comidas de aquí. Yo lo que más gusta al turismo y a la gente que viene aquí es la comida casera. La comida que yo hago, que no hay congelados, no hay, todo es a base de cocinado. El menú fijo pues son los cinco platos de primero y los cuatro o cinco de segundo. Hoy había pues cuatro como mínimo. Bueno, hoy había. Lo que había. Bueno, ti, diría de decirlo. Hay ensalada, el melón con jamón, la tortilla de patatas, el revuelto con setas, gambas, ajo tierno y huevo, las espinacas con crema gratinada y macarrones. Y luego segunda hay carne, bistec, lomo, pechuga de pollo y la hamburguesa. Y en invierno, por ejemplo, ¿qué se hacen? ¿Guisos? Ahí el plato, sí. La escudella. Es plato de Andorra que es caldo con verdura, patatas, fideos, luego lleva carne, lleva panceta, almóndigas, un plato consistente para invierno. Pero debe haber, porque acá hay cabritos, hay... Sí. Esto lo hacemos también cuando tenemos una cena o una comida, que nos encargan la comida y les damos cabrito o les damos espalda de cordero al horno. ¿Y acá hablan catalán mucho o no? Sí, aquí somos más trilingües, tres idiomas, al tener los colegios que he dicho. Claro, sí. No, y las fronteras. Español, francés y catalán. Claro. Catalán es el idioma oficial. Sí. Y luego hay español y francés. Bueno, ahora vamos a seguir visitando Andorra. Gracias. De nada. Gracias a los Ramones. Gracias. A ustedes. Y Argentina, un saludo. Vale. Andorra es sinónimo de esquí. Un país por naturaleza montañoso, conformado por sierras, mosaicos y valles. Algunas de sus cimas sobrepasan los 2.900 metros, como por ejemplo el Pico de la Coma. La posibilidad de relajarse en el mayor centro de nieve de Europa.